Bueno, estamos de regreso. Primero vamos a tener un enlace telefónico con el delegado de CONDUCEF, la Comisión de Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, el delegado en Guanajuato, Vicente López Portillo, a quien le agradezco mucho que nos atienda. Sé que está en una reunión en Guanajuato capital, así que bueno, trataremos de ser breves. Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a todos ahí, tu auditorio. Gracias a ti, Vicente. Optamos por llamarte. Sabemos que siempre que te invitamos al programa vienes con muy buena disposición, pero creemos que era un poco urgente darle claridad a este tema, sobre todo por la gente que puede preocuparse de un grupo de cajas de ahorro, cajas populares de ahorro en el estado de Guanajuato, que hoy se publique información de que pudieran estar en riesgo de quebranto. Y hemos visto cómo estos problemas crecen y se multiplican cuando no hay previsión. No sabemos si ya ustedes estén interviniendo, tengan algo de información sobre este tema. Claro, mira, Arnoldo, el tema es el siguiente. Hemos pues difundido, nosotros tenemos un micrositio donde todos los ciudadanos pueden consultar el estatus de las cajas populares aquí en el estado de Guanajuato y en todo el país. Ya estamos en la última etapa de la fase de regulación, donde la idea es que en México solamente estén operando cajas autorizadas. Ya aquí en el estado de Guanajuato tenemos 20 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cajas populares con autorización. Eso significa que estas cajas, estas 20 cajas, tienen un fondo de protección, un seguro de depósitos de 25 mil UDIs, que es aproximadamente 145 mil pesos. Siempre y cuando estén regularizadas, registradas debidamente. Es correcto. Es decir, Pero estas cajas, sí. Por alguna razón tener algún problema, pues tu dinero está protegido hasta este importe. En este mismo micrositio también publicamos una lista, a nivel nacional son como 96 sociedades, Arnoldo, que no pasaron el proceso de regulación y que incluso por ley están impedidas para captar. Aquí en Guanajuato tenemos a 10 sociedades que representan más o menos 30.634 socios, con información del FOCOP, que es un organismo de supervisión auxiliar que apoya a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la supervisión, y que, bueno, la recomendación es a toda la gente pues ahorrar solamente en cajas autorizadas, ya que estas, pues bueno, no tienen ya la autorización para operar y pueden cerrar de la noche a la mañana. Una de estas 10, Arnoldo, es la caja Extra Progresa, que estaba domiciliada en Dolores Hidalgo, que sí. sabemos pues que cerró y afectó pues aproximadamente a algunos ahorradores. Estaba en ese caso, no era una caja con todos sus registros en regla. No, no, incluso esta caja no, esta caja Progresa no tenía sus registros, no pasó la regulación y pues cerró y afectó a la gente, ¿no? Oye, Aquí lo bueno. invito. ¿Quisieras que te diera la lista de las? Sí, la tengo aquí a la vista, pero si tú no la comentas, ¿y dónde operan cada una de ellas? Sí, es la caja Acrecenta, caja Colonia Obrera de Morelia, caja Estación Joaquín Guanajuato, caja Popular Independencia, caja Popular San Francisco de Comonfort, caja Popular Santa Cruz, caja Progresa, caja San Francisco de Asís y Grupo Popular San José Iturbide, más caja Dinámica, que esta caja había presentado un amparo contra la resolución que se tuvo de que no había pasado la regulación, pero ya se confirmó esta calificación, ¿no? Esto, pues bueno, sí también hay que dimensionarlo que por el otro lado, pues las cajas populares autorizadas son una excelente alternativa para poder acceder al uso de los productos y servicios financieros, además de estas 20 que ya tenemos y algunas pues líderes en el país, hay otras tres que están en proceso de regulación y que esperemos que muy pronto se incorporen pues allá al sistema financiero formal. ¿Cuántos ahorradores serían los que estarían en riesgo en estas 10 cajas, Son Vicente? aproximadamente 30.000, 30 mil 30.000 más personas. o menos. Aunque una es de Morelia, su operación en Guanajuato, la que estarías tú advirtiendo. Es correcto, sí, hay 5 sucursales que tienen caja Colonia Obrera de Morelia. Este es el nombre que tiene 3.000 socios Pero aproximadamente. luego estas cajas atraen a sus clientes, a sus ahorradores, pagando muy buenos intereses.
que también es algo que al final de cuentas sale pues junto el caldo con las albóndigas, porque pues se forman verdaderas pirámides, ¿no? Sí, y como decía al principio, Armando, pues estamos ya en la última etapa, ¿no? Vivimos todo un proceso de transición donde se les iba dando oportunidad a las cajas de regularizarse. Ahora ya, pues bueno, solamente hay cajas autorizadas. Y yo también, si me lo permite... Pero el gobierno, Vicente, ¿no puede operar de forma más agresiva, digamos? Porque ahorita colocas un poco el tema del lado de los ahorradores. No, no coloquen su dinero ahí. Mucha gente no le llega la información. Actúan en pequeñas ciudades, en Comunfort, en San José Iturbide, etcétera. ¿No puede cerrarse, intervenirse este tipo de cajas para evitar que sigan, bueno, pues algunas de ellas incluso defraudando abiertamente a sus ahorradores? Sí, sí, mira, en el principio de transición pues había un problema para identificar cuáles eran las que sí tenían autorización y cuáles no. Hoy afortunadamente pues ya terminamos este proceso y yo aprovecho pues tu conducto para invitar a toda la gente que, por ejemplo, detecte que alguna caja esté captando de manera indebida, ¿no? Además de estas que mencioné, si hubiera otra, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la encargada de este tema, tiene en su página de internet una sección para reportar la captación indebida. En México está regulado que tú puedas captar dinero del público, ¿no? Para fines comerciales, como lo de las cajas. Entonces, si hay alguna caja que detectemos en el interior del Estado que no tenga su autorización, pues hay que denunciarlo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que se inicie pues una investigación y se pueda notificar a la PGR para pues el cierre de estas sucursales y perseguir a la gente que esté de manera indebida. Muy bien, Vicente. Bueno, ¿se está haciendo algún tipo de labor aparte de comunicarlo a los medios, algún volanteo directo en las comunidades donde operan estas cajas? Sí, y fíjate que este fue un anuncio que hizo a nivel nacional por la actualización de este micrositio. Nosotros, como tú también lo sabes, constantemente pues en nuestras pláticas, en nuestros foros, estamos promoviendo que el ahorro se haga de manera formal. Quiero comentarte que al día de hoy no hemos recibido ninguna denuncia pues sobre algunas de estas 10 cajas y bueno, seguiremos insistiendo en que Guanajuato pues es líder en el tema de ahorro, es líder en instituciones formales y seguir invitando a la gente pues que lo haga y que no tenga desconfianza de hacerlo en instituciones formales. Además de que su dinero está protegido, Arnoldo, ellos pueden presentar reclamaciones en Conducer por el uso de los productos y servicios financieros. Y si tú comparas las quejas que se presentan contra bancos, pues realmente son mínimas y además pues estas cajas que sí son autorizadas pues tienen productos muy competitivos contra la banca tradicional. Vicente, muy bien, muchas gracias. 10 cajas, 30,000 ahorradores aproximadamente, parece un tema muy muy delicado. Pues ojalá este anuncio y esta advertencia a tiempo evite que nos veamos en problemas como los que ya han ocurrido en Guanajuato, que traen muchas secuelas sociales a las familias al afectarles su patrimonio, ¿no? Es correcto, y estaremos ahí atentos de estar compartiendo con ustedes la información que generemos y de atendiendo las dudas de la gente. Muy bien, muchas gracias por atender la llamada, delegado. Fíjate, nos vemos, muchas gracias, Mono. Saludos. Buenas tardes, es Vicente López Portillo, es el responsable del CONDUCEF, la Comisión de Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros en Guanajuato, es el delegado de esta organización federal, de esta instancia federal.